Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, seguimos en el recorrido de las cascadas de Quebec, pues que quedan cerca de Quebec. Estamos aquí en Allée Bras du Nord. Es como un sendero, no es un parque propiamente, donde vamos a encontrar una de las cascadas que se llama Dalén y queda a 1 hora y 10 minutos de Quebec, de la ciudad de Quebec. Así que pues es una muy bonita plaza para conocer. Así que empecemos. Bueno, ya estamos entonces aquí en la cascada, como ven. Subimos lo más que pudimos, ya no se puede más. Ya mire, estamos aquí casi en el nacimiento de la cascada, entonces ya no podemos subir más. Pero este sendero, o no sé si parque, es demasiadamente bonito. Es muy lindo, tiene unos buenos paisajes y para llegar es solamente 3 kilómetros y medio. Y eso la verdad no es nada. Así que muy fácil de llegar hasta acá, muy visitado, no pensé que fuera así. Entonces, aconsejado que vengan al parque, que vengan a conocer la cascada. Bueno, amigos, continuamos con nuestro recorrido por las cascadas de Quebec y obviamente no podíamos dejar a un lado la Chute Montmorency, que esa se encuentra en la ciudad de Quebec. Es bastante famosa ya que es más alta que las cataratas del Niágara, que esas miden unos 53 metros de altura, esta mide 83 metros de altura, aunque las otras son mucho más amplias, mucho más anchas, entonces, pero igualmente la Chute Montmorency sigue siendo muy imponente, así que vamos a empezar el recorrido. Bueno, como pueden ver aquí en la Chute Montmorency hay diferentes belvederes para que puedan tener una mejor vista de la cascada, igualmente allá. Y donde ven ese puente va a la isla de Orleans, que también tengo un video que se los voy a dejar acá arriba para que lo vean si quieren visitar esa ciudad, esa isla. Y bueno, vamos entonces a descender todos esos escalones hasta donde se encuentran las personas de acá abajo. Nos vamos a mojar obviamente, pero pues la idea es verla lo más cerca posible. Y el de verdadero desafío es volver a subir esas escaleras, así que vamos a ver cómo nos va. Una de las ventajas que tiene venir a la Chute Montmorency es que puedes venir en transporte público. De la parada de autobús hasta la Chute son 5 minutos a pie. ¿Qué actividades tenemos para hacer? Pues lo que en todos los parques hay,
que es caminatas, bicicleta, también hay una tirolina que es un cable que atraviesa la cascada, y pues los belvederes para que vean pues la atracción que es la cascada, la Chusma Morrosa. Esos dos punticos es el teleférico del que les hablaba. Las dos formas que hay para subir son a pie, volver a subir estos escalones que estamos bajando, o por medio del teleférico. En invierno no pueden bajar hasta acá, están totalmente cerradas los escalones, ya que pues se llenan de nieve y son pues peligrosos. Entonces solamente se puede venir acá en primavera, en verano y otoño. Bueno, empecemos. Seguimos con el video de las cascadas de Quebec. Espero les haya gustado. Nos echamos un buen chapuzón y es gratuito. Hola amigos. Bueno, estamos aquí en la Chutinchotier. Esto queda en carro a 15 minutos de Quebec. Y pues vamos a recorrerla. Hay un video que ya tengo que fue en invierno, donde la cascada está congelada. Entonces ahorita ya estamos a finales de verano, entonces vamos a ver. De pasar por el puente y el puente se mueve mucho. Estamos caminando por un sendero hasta llegar abajo de la cascada, donde pues puede uno acercarse aún más, pues ahorita en verano. Ya lo que es otoño y primavera pues no es mucho lo que uno puede caminar, ya que pues hay mucho más agua. Si ven, ese es el puente por el que atravesamos y ya le dimos la vuelta al parque y estamos a punto de llegar a lo que son donde están las cascadas, la Chute.
y la gente se baña, pueden venirse a bañar sin problema. Como ven, a diferencia de invierno, pues es mucho más divertido venir en verano, primavera también y otoño, pues porque podemos caminar y podemos acercarnos mucho más a las cascadas. Es un plan familiar y es un plan que tanto los extranjeros como las personas que viven acá, pues hacen los fines de semana, ya que puede uno hacer picnic, tomar el sol, y de paso bañarse si también quiere. Bueno, por llegar hasta acá hay que pasar esa montaña, atravesarla o nadar. Obviamente no lo grabé porque tenía las manos ocupadas, pero ya estamos acá y miren lo que encontramos. Entonces caminemos un poco más hacia allá. Bueno amigos, me despido entonces con esta vista de la cascada. Espero les haya gustado el video. Son unas de las muchas cascadas que hay cerca a Quebec y en Quebec. Entonces espero las hayan disfrutado, espero tengan la oportunidad de conocerlas, porque pues una cosa es en video y otra cosa es en la realidad, pero de verdad que vale la pena y además es gratis. Así que cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Si les gustó, deditos arriba, no olvides seguirme por todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y nos vemos en un próximo video. Bye.